San Pedro Alcántara celebrará el 28F con un concierto de rock andaluz con las bandas Amaraid, Stone y Toreros con Chanclas. El teniente de alcalde sanpedreño, Javier García, presentó junto al director general de Cultura y Enseñanza, José Antonio Moreno Durán, y al representante de Producciones Cinco Lunas, Juan Antonio Vergara, los actos organizados con motivo de esta efeméride. El edil ha explicado que tendrá lugar la tradicional izada de bandera y las actuaciones de los coros locales Son y Sal y Aire del Sur, y que como novedad la programación se amplía a dos jornadas con un homenaje a Rocío Jurado a cargo de la cantante Tamara Jerez el día previo, el 27 de febrero. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa que se hace con motivo de la celebración por tercer año del Día de Andalucía, pues con una serie de actos institucionales y lógicamente también pues con conciertos que pasaremos a detallar. Me acompaña José Antonio Moreno Durán, que como saben es el director general de Cultura y Enseñanza, porque al igual que hemos tenido los carnavales, que se ha impulsado y organizado a través del área de fiesta, en este caso se impulsa a través del área de cultura, y también en este caso Juan Antonio Vergara, representante de Producciones Cinco Lunas, promotor musical. Y hay que decir que en principio, bueno, pues que parte de los artistas que van a participar en estos conciertos, pues tienen que ver, y es gracias a Juan Antonio. Por lo tanto, agradecemos su presencia. Decir que nosotros la celebración del Día de Andalucía es importante, muy importante en San Pedro Alcántara, el tercer año, exceptuando el año de la pandemia, que realmente hemos planteado una programación que se ha hecho con mucho cariño, y decir que lógicamente ya es un referente en cuanto a los actos institucionales, pero especialmente también a los actos y a los conciertos musicales. Decir que vamos a hacerlo en dos días, que yo creo que es una novedad con respecto a años anteriores, es decir, van a ser el 27 y 28 de febrero, ya sabemos que es Semana Blanca, que es también un puente, pero que bueno, pues a todos los que no viajan y se desplazan este puente, pues le invitamos a acompañarnos en estos dos días. Decir que el 27 de febrero iniciamos los actos con un concierto, y con un concierto que es homenaje a Rocío Jurado, ¿no? En este caso estamos hablando de ¿Qué no daría yo? Y decir que es a través de Tamara Jerez, un concierto, hay que decir que un artista que lleva 25 años de carrera profesional y que es muy conocida en distintos programas de televisión, distintas actuaciones, y que realmente pues a las personas de una determinada edad, pues yo creo que va a hacer las delicias de ella, y sobre todo pensar que este homenaje a Rocío Jurado yo creo que es un homenaje justo, porque estamos hablando de una persona que representó durante toda su vida y su memoria, en este caso a Andalucía. Y decir que después el día 28 iniciamos la programación con el acto institucional más importante, en este caso la izada de banderas en el balcón de la Tenencia de Alcaldía, en la Plaza de la Iglesia, con la izada de la bandera Andalucía, así como la de Europa, la Unión Europea y la de España. Decir que este acto en principio es importante, al igual que los conciertos, dependemos también de la meteorología, y decir que si estuviese lloviendo, pues este acto no se celebraría, el de la izada de banderas, y los conciertos pues tendríamos que aplazarlo a otra fecha, es decir, no se suspendería de forma permanente, sino que lo aplazaríamos. Decir que después del acto institucional de la izada de banderas, al cual desde aquí invitamos a todos los vecinos de San Pedro Alcántara, a su vez también a los colectivos que los hemos invitado, lógicamente, desde la Tenencia Alcaldía de San Pedro, que nos acompañen, colectivos vecinales, culturales, deportivos, empresariales, pues consideramos que es un acto muy importante para Marbella y San Pedro Alcántara, pues realmente el día de todos los andaluces. Y después, precisamente como colofón a esta izada de bandera, tendremos en el templete de la Plaza de la Iglesia la actuación de dos coros sanpedreños, es decir, que estamos hablando en este caso del coro Son y Sal y el coro Aire del Sur, que siempre hay que decir, nos acompañan y colaboran en la mayor parte de los actos que organizamos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, y desde aquí quiero expresar mi agradecimiento público a su magnífica labor, y sobre todo en pro de seguir trabajando, seguir ensayando, y sobre todo su puesta en escena, da igual que sea Mercadillo, Navidad, es decir, están en todo. Yo creo que le falta Semana Santa, porque en la mayor parte de los eventos participan. Y el día grande para nosotros, pues este 28 por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, el Paseo de las Palmeras, donde tradicionalmente ponemos los escenarios, pues nos encontramos con
un concierto que espero que haga las delicias de todos aquellos que les gusta el pop y el rock andaluz, en este caso el agropop también. Y tendremos aquí la simbiosis, como podemos decir, como gran concierto, a los toreros con chanclas, que no me pise que llevo chanclas, que se han unido, se han fusionado con los toreros muertos, y en este caso, pues yo creo que van a ser las delicias, y sobre todo por ese agro, es decir, ese post andaluz, pero así también por su dosis de humor y realmente de alegría que transmiten. Y finalmente, pues también contaremos con los grupos Stone y Anaí. Y en este caso, bueno, pues yo ya cederé la palabra para que lo desarrollen y puedan hablar algo también al director general, José Antonio Menú Durán, y por supuesto a Juan Antonio Vergara. Y sin más, simplemente reiterar la invitación a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara que nos acompañen en estos dos días, el día 27, como hemos dicho, el concierto de Tamara Jerez a las 20 horas en el Paseo de las Palmeras, y donde ahí invitamos expresamente pues, a las personas mayores que siempre han seguido a Rocío Jurado, y yo creo que este homenaje para nosotros es muy importante. Y sin más, cedo la palabra a José Antonio Moreno Durán. Bueno, buenos días. Voy a ser breve porque prácticamente Javier ha hecho la explicación de lo que es estos actos del 28 de febrero. Efectivamente, es algo que nosotros este día no lo tomamos muy en serio. Ya es el tercer año que realizamos un evento musical, además, por supuesto, del acto institucional, de la izada de bandera, etcétera. Y este año le queríamos dar pues una pequeña vuelta de tuerca, porque es cierto que nos enfocábamos mucho a todo el tema de rock andaluz, pop andaluz, y nos comentaron ya en su momento pues algunas personas, como él ha dicho, de cierta edad, que también querían algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año yo creo que traer a Tamara Jerez, en ese homenaje a Rocío Jurado, es una artista que se ha consagrado a través de varios programas de televisión como una, bueno, en fin, una grandísima imitadora de Rocío Jurado, pues con lo cual dábamos también cabida a un público que a lo mejor otros años nos ha sentido concernido. Dicho esto, también nos planteamos el día 28 de febrero, por supuesto, darle cabida a los dos coros que tenemos en San Pedro de Alcántara, que tan magníficamente lo hacen, como es el coro Son y Sal y Aire del Sur. Y después, pues, planteamos un concierto que yo estoy convencido que va a gustar y mucho a todos aquellos que son seguidores del pop y del rock en general, pero sobre todo de ese pop, pues, de ese rock andaluz. Los primeros que van a actuar es un grupo que se llama Anair, está escrito al revés que Triana, y a continuación Stone. Yo voy a dejar un poco que después hable Juan Antonio y que explique un poco la trayectoria de estos grupos, pero en concreto Stone es un grupo mítico del rock andaluz, prácticamente podemos decir que es de los últimos que está actuando, por no decir que el último que está actuando de aquella jornada tan magnífica de Triana, Smash, etc. Se han vuelto a reunir este año, ya actuaron hace algunos días en Chiclana, no sé si han tenido algún concierto más por ahí, y yo creo que verlos en San Pedro de Alcántara, para todos aquellos que han seguido en algún momento pues el rock andaluz o que les ha gustado Triana, Imán, Medina Zara, etcétera, pues tenerlos aquí es desde luego un auténtico lujazo. Y Anair, que bueno, tiene una voz completamente trianera, en fin, cuando lo escuchemos aquí o si alguien lo quiere buscar en sus vídeos y tal, pues se dará cuenta que es una voz de ese rock andaluz que siempre nos ha gustado tanto. Y por último, como plato fuerte, pues Toreros con Chancla, que es efectivamente como ha dicho Javier, la unión de No me pise que llevo chancla con los Toreros Muertos. Han hecho de sus temas más conocidos, en fin, una serie de remixes nuevos, y estoy convencido también que hará, como ha dicho Javier, que hará las delicias de todos aquellos que tengan a bien acercarse al Paseo Las Palmeras el día 28 de febrero. Así que nada, entendemos que este es un acto, este sería el tercer concierto, el tercer año que intentamos que esa Semana Blanca, que esos días, que el Día de Andalucía y tal, pues que la gente de San Pedro tenga un evento cultural, un evento musical de estas características, donde la verdad es que nos hemos dejado la piel y donde creo que los grupos que traemos merecen la pena, y estoy convencido que no solamente va a venir gente de San Pedro Alcántara, sino bueno, de Marbella, Estepona, etcétera, porque la verdad es que el cartel merece la pena. Y sin más, pues le paso la palabra a Juan Antonio. Buenos días. Lo primero que quería era agradecer a la corporación, al ayuntamiento, el haber contado no con los grupos que yo represento, sino con el rock andaluz. Porque creo que el rock andaluz, como he dicho antes en Petit Comité, es un patrimonio cultural que tenemos que prestarle atención y que no se debe de perder. Y necesitamos más apoyo de las instituciones y de los medios de comunicación para generar y más demanda de conciertos y de música en directo.
Dicho esto, pues bueno, hablaré de mi representado en Cinco Lunas Producciones, que estamos muy orgullosos de representar en primer lugar al grupo Anahir, que como bien ha dicho José Antonio, es Triana al revés. ¿Por qué? Pues porque ellos se inspiraron en la música de Triana para hacer sus composiciones y empezaron haciendo algunos temas imitando o homenajeando a Triana y terminaron haciendo su música propia. Yo les he publicado en Cinco Lunas un disco, estamos preparando el segundo. Como he dicho, tiene una voz muy peculiar. Vamos a hacer algunas versiones de Triana y vamos a presentar el disco nuevo que se llama Nuestro Tiempo, ¿vale? Es una música pegadiza, tipo Triana, como hemos dicho antes, y va a ser del agrado de todo el público porque tiene unas armonías, unos arreglos y un sonido muy característico. En segundo lugar, Stor. Todo el mundo conoce a Stor. Son una leyenda del hard rock, fueron los pioneros del hard rock en España. Fueron teloneros de Queen en Barcelona, la primera vez que vinieron los Queen a Barcelona. Y después, bueno, su trayectoria musical, han estado por toda España en su época gloriosa y, bueno, los reuní y dijimos, se va a cumplir el 50 aniversario de la banda, vamos a seguir, vamos a continuar. Y entonces le hemos grabado dos discos nuevos, Cyber Dream, y después un doble álbum en directo para demostrar el estado musical en el que se encuentra la banda. Siguen estando los hermanos Ruiz, se van a hacer su solo de batería y su solo de guitarra, característico que hacían entonces, y esto va a dejar boca abierta a más de uno, porque es un show, y hay gente joven de las nuevas generaciones que lo conocen menos, pero a medida que lo van viendo en los escenarios, pues se van enganchando a la movida Stor. Y después, como todos sabéis, pues están los toreros con chanclas, no los llevo yo, pero son amigos, tenemos músicos en común, somos amigos, aquí nos conocemos todos. Y nada, y vamos a disfrutar con ellos una barbaridad. Y al final, la tarde-noche va a ser un disfrute total para todos los asistentes y para nosotros mismos. Bueno, en primer lugar decirte que no la recuperamos, sino realmente, como ha dicho José Antonio, el tercer año que hemos hecho durante esta legislatura, la celebración del Día de Andalucía, y se hace, exceptuando el año de la pandemia, porque consideramos que la identidad andaluza, la celebración del Día de Andalucía, es importante conocer qué se celebra ese 28 de febrero, la importancia que tuvo en el proceso autonómico andaluz, y realmente pues que tanto los mayores como los jóvenes pues de la importancia que tiene. Todos sabemos que el Día de la Hispanidad es el 12 de octubre, pero el Día de Andalucía creemos que, aparte de los actos institucionales que se celebran, hay que recordar que ese mismo día, 28 de febrero, también se celebra la entrega de las medallas de la ciudad como gran acto institucional que se celebra todos los años el 28 de febrero. Para nosotros es muy importante de San Pedro Alcántara poder contar con el acto institucional que se mantiene todos los años y especialmente con actividades lúdicas y, como él decía, Juan Antonio, la importancia que tiene el hecho de que las instituciones apoyen al rock andaluz, que hay que recordar que todos los que hemos sido jóvenes en los años 80, pues hemos disfrutado de grupos míticos que tuvieron un éxito tremendo y que tenemos que no solo recordar esos grupos míticos, sino sobre todo sobrevivir y que siga existiendo ese pop, ese rock andaluz que tan importante fue y que creemos que debería recuperar esa importancia. Al igual que hablamos del flamenco, pues creemos que el rock andaluz es parte del patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad autonómica andaluza, y desde San Pedro Alcántara nosotros queremos poner nuestro granito de arena ahí, fundamentalmente con el magnífico trabajo de José Antonio Bueno Durán, y queremos ensalzar lo máximo posible lo que se llama en este caso el Día de Andalucía, que no quede simplemente como una celebración que se hace de forma rutinaria todos los años,
sin alma, sin espíritu. Yo creo que ese espíritu andaluz tiene que seguir existiendo y realmente sentirnos muy orgullosos de pertenecer a Andalucía.